Cuando se da una relación tóxica, ¿no? Donde hay codependencia emocional entre dos personas. Y por supuesto, como a todos nos pasó, porque en definitiva a mí me pasó hace 20 años, así que lo entiendo y hoy me doy cuenta que fue una experiencia útil, porque para hacer mi trabajo a veces es mejor haber pasado por determinadas situaciones de oscuridad, porque uno hace los aprendizajes de una manera más profunda. La cuestión es que al principio uno cree que eso es amor, ¿no? Una relación de codependencia emocional, tóxica, que quizá tiene mucha pasión, que tiene algunas cosas buenas, ¿no? Porque la gente no se enamora porque todo el tiempo, o cree que está en una relación de amor poderosa porque todo el tiempo la pasa mal. La pasa la mayor parte del tiempo mal en una relación tóxica o sustancialmente mal, pero también hay buenos momentos como los del sexo, como los de ciertas situaciones donde los dos se sienten conectados y pasan momentos de felicidad, pero en el fondo lo que está aconteciendo es que la relación es muy tóxica y los dos de alguna manera están sufriendo, salvo que la otra persona sea un psicópata, narcisista y está como pez en el agua. Pero las personas, digamos, medianamente normales sufrimos y probablemente hacemos sufrir a la otra persona en una relación tóxica de codependencia donde no podemos despegar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta explicación, ¿no? Que cuando se rompe una relación así, todavía como hay conexión, se van a dar algunos fenómenos. Por ejemplo, los de telepatía, ¿no? Yo estoy pensando en esa persona está pensando en mí en este momento. Entonces yo llamo a esa persona y la persona esa sabe que estoy llamando yo y los dos de pronto hablan, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿sabes que soñé con vos teniendo sexo ayer a la noche? A mí también me pasó lo mismo. Ahora, esto no significa más que telepatía, más que conexión. Pero si las dos personas no evolucionan, no sanan, no se limpian, por más que haya telepatía y que haya fenómenos así, no significa que la relación vaya a funcionar, porque tiene que haber una compatibilidad, una madurez, un diálogo, una determinada energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá viene el tema. Como tenemos compatibilidad, como tenemos conexión y tenemos telepatía y compartimos los sueños, y yo cada vez que hablo con él siento cosas que por las cuales no sé, nunca sentí algo así por alguien. Entonces le doy una nueva oportunidad y vuelvo a quedar en una relación tóxica, atrapada o atrapado. Y yo no estoy culpando a la otra persona, ni a nadie, yo no culpo a nadie. Simplemente digo que uno va a vivir la misma situación, el mismo escenario, hasta que haya una decisión, un cambio cuántico de decir, no, no vuelvo a lo mismo. Si ustedes se llenan solo de contenidos que son para mí del positivismo tóxico, que está lleno en la magia, en la autoayuda, si usted tiene estas señales, significa que es su gran amor. No, usted puede tener todas esas señales y la otra persona puede ser el mismísimo demonio para usted, le puede joder la vida. Las cosas hay que analizarlas con profundidad, no simplemente porque vos se te dieron dos o tres cosas, sueños en común, telepatía, sensaciones en el cuerpo físico, que dicho sea de paso, son sensaciones que solo pueden ser hormonales en muchos casos o químicas, porque alguien que te genera un despertar de la energía sexual y de las hormonas tan fuerte, puede ser la peor persona del mundo, puede ser la persona más tóxica del mundo, pero esa persona toca ese botón dentro tuyo que a vos te hace sentir una pasión desbordante, un deseo, ganas de estar con la persona, te parece que la persona es la única mujer del mundo o el único hombre del mundo, pero resulta que esa persona puede darte eso y nada más. No te puede dar una relación madura, sustentable, con diálogo, porque en muchos casos las personas no prestan atención al diálogo y si tienen diálogos, los diálogos son de manipulación. Son diálogos en la zona de confort, no son diálogos que llegan a lo profundo y que te buscan movilizar. Entonces puede haber muchas señales, ¿no? Y a todo esto, miren, le podemos agregar una que es la que está apareciendo en estos últimos 4 o 5 años como nunca, ¿eh? Las señales de ser almas gemelas. O sea, no solo la atracción física, el deseo sexual, la telepatía, el soñar con la persona, el que te despierta sensaciones fuertes, sino también la idea de que esa persona es tu alma gemela. Pero si son completamente incompatibles y lo único que establecen es una relación tóxica, no va a funcionar la relación. Y es evidente por qué, ¿no? Y esto es incómodo de decírselo a la gente o explicarle a la gente. No va a funcionar si no hay una transmutación, si no hay un cambio profundo. Y es muy probable que
una de las dos personas puede ser que lo haga, pero las dos de manera simultánea en el mismo tiempo es muy difícil que ocurra. Y además hay que sintonizar con la transmutación o con el cambio. Porque uno en una situación así se puede mirar al espejo y se puede creer que es perfecto. Yo soy perfecto y además conecto con esta persona, es mi alma gemela, pero resulta que cuando nos unimos, nos juntamos, lo que hay es un diálogo muy pobre, una inmadurez, una energía baja porque los dos estamos bloqueados, por ejemplo, en los chakras. Pero va a haber una gran energía sexual, entonces claro, con el sexo vamos a tapar todas las demás carencias. Y no se trata de tapar las cosas con sexo o con telepatía o con síntomas o diciendo a mí mismo que somos almas gemelas, sino hay que intentar hacer las cosas de una buena vez bien. Si da resultado, bien. Si no da resultado, se terminó. Hay que liberarse. Entonces, hay la magia o el camino que hay que seguir es de sanación. Si evidentemente vos estás en una relación tóxica, que vos podés tener muchas señales, y esas señales las tenés porque hay un cordón energético. Porque esa persona fue sustancial para vos en tu vida, fue la más importante en tu vida, por ejemplo, ¿no? Tuviste 2 o 3 hijos con esa persona. Tuviste 10 años más o menos bonitos, y los últimos 3 años todo tóxico, un desastre. Bueno, se está terminando el ciclo, pero esa persona va a ser importante. Toda la vida, ¿no? Porque tuviste 2 o 3 hijos, viviste 10 años, 12 años, tiempos lindos, y al final todo se fue deshilachando. Entonces, a veces querer volver al pasado es simplemente no aceptar la realidad, que la realidad es que el día de hoy ninguno de los dos puede sostener una relación evolutiva el uno con el otro, sino que cada uno irá por su camino, conocerán otras personas, sanarán o atraerán otras personas tóxicas y seguirá la vida y seguirá la experiencia de aprender. Pero una relación es lo que es, no es lo que es porque simplemente uno crea que está viviendo una relación fantástica, no, es lo que es por cómo se comporta la persona, por cómo te comportas tú, por la calidad del diálogo, cómo es la energía, si estás bloqueado, si no estás bloqueada, eso es lo que genera que la relación sea de calidad. Al menos esa es mi opinión. Y por supuesto, esto no significa que yo estoy diciendo usted tiene que bajar los brazos y no luchar. No, si usted ama a alguien, tiene que luchar, tiene que hacer las cosas de la mejor manera posible. Supongamos que es irreversible el proceso de deterioro de la relación, es completamente tóxica. Bueno, no se va a sostener solo la relación por la telepatía y la conexión energética, más bien va a haber que hacer un corte de cordón energético y hacer todo un proceso de sanación, porque ya lo intentaste todo. Por lo menos esto yo quisiera que me lo dijera alguien, ¿no? Si yo estuviera atrapado en una relación así, yo quisiera alguien que me diga esto, no que me digan, no, hay que hacer otro ritual, y otro, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y estoy con una persona que no me valora en una relación tóxica, de maltrato continuo de parte de uno hacia otro, pero tenemos síntomas de almas gemelas. ¿Y de qué me puede servir eso? No me sirve de nada. Por eso muchas personas que dicen encontré mi alma gemela o encontré mi llama gemela, y de pronto la cuestión es que no son felices con su llama o su alma gemela, que no es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? Y porque no están viendo las cosas como son, o no están entendiendo qué significa en verdad una cosa o la otra, por lo menos desde mi punto de vista. Tú puedes creer que una persona es tu llama gemela, tu alma gemela, tu persona especial destinada, tu sagrado masculino, pero si no hay una compatibilidad en la relación, no va a funcionar. No te va a funcionar, y al revés, todos los discursos que vos te des de que esa persona es tu persona especial, lo que van a hacer es bloquearte. Y tenemos muchísimas personas, incluido terapeutas, sanadores, sanadoras, brujas, que están bloqueadas porque siguen sosteniendo este tipo de ideas y no son felices en su vida personal. Y cuando dan consejos, lo dan en este nivel vibratorio. No, usted tiene que esperar, es su alma gemela, lo embrujaron, hay que limpiarlo, seguro lo traemos de vuelta. Y no, y quizás no se pueda hacer nada, y quizás simplemente la bruja está hablando de su propia historia. Digo esto de la bruja porque hay una bruja bastante bastante buena persona, y por supuesto no voy a dar el nombre por respeto, que está hace como 3 años diciendo, ¿no? Es mi alma gemela, es mi sagrado masculino, tal hombre, y se fue, la abandonó y no le importa un carajo a este hombre. No, él va a hacer su experiencia por el mundo y él después va a venir conmigo y vamos a establecer una relación de sanación.
la gente se engaña a veces, y cuando hace este trabajo es un problema, porque después vos les vas a hablar a los clientes y los vas a guiar en función de tu propia experiencia, y resulta que con tus ideas no sos feliz. No sos feliz, la pareja no funciona, estás sosteniendo hace 3, 4 años una relación ficticia con una persona que vos crees que es tu alma gemela, y estás perdiendo tiempo, energía en la vida, y se lo vas a hacer perder a los demás con buena intención. Porque ser positivo no es decirle a toda la gente lo que quiere escuchar, eso no es ser positivo, eso es ser un boludo, eso es ser un idiota, eso no es ayudar a la gente. Si algo va, va, si algo no va, no va. Si algo está difícil, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Usted ama a la persona? Bueno, dele para adelante. Pero es que si sale mal, Rodrigo, entonces piénselo 3 veces. Porque si no, decimos que amamos, estamos dispuestos a todo, pero queremos la seguridad, no queremos que sea 100% como deseamos. Entonces, las personas somos muy inmaduras para tratar todos estos temas. Bueno, esto es lo segundo que quería contar.